Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Pero en primer lugar vamos a hablar con Sergio Cebolla, del partido Laócrata. Buenas noches, don Sergio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por invitarme. Lo primero que se está preguntando toda nuestra audiencia es qué es el partido Laócrata. El Partido Laócrata es una organización que nace del descontento y el desencanto de lo que está ocurriendo ahora mismo en España, y tenemos 2 años de vida, y tiene como objetivo pues liberarnos de los políticos profesionales, que no son profesionales de la política, y queremos que los ciudadanos podamos elegir, controlar y revocar a nuestros representantes, no ratificar listas de partidos que hace el jefe del partido, cambiando el sistema electoral, del sistema de listas y del sistema de DON, que nadie entiende, y que entra en el fraude que está, al sistema de diputado de distrito a doble vuelta. Ajá. En esencia. O sea, usted imagínese que yo soy una persona que ahora mismo le estoy viendo y digo, yo quiero ser de ese partido, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, lo primero, tendrían que responsabilizarse y querer tener en sus manos el futuro de nuestro país, no que esté en manos de rufianes y gente de esta calaña, sino que verdaderamente cambiar un sistema electoral y cambiar las estructuras de este Estado para que haya independencia de poderes y que verdaderamente nosotros podamos decidir nuestro futuro como pueblo, no que está secuestrada la voluntad de nosotros como pueblo, está secuestrada, y pasamos de apoyar un presidente que apoya a Guaidó y al día siguiente pues lo que hace es que lo llama líder de la oposición. Nosotros, este hazme reír internacional de lo que estamos viviendo, no queremos que nunca ocurra, ¿no? Y que llamamos a que todo aquel que quiera preguntarse a sí mismo, ¿puedo cambiar lo que está ocurriendo? Nosotros somos el instrumento y la herramienta para que se pueda cambiar. Y además ustedes han puesto una querella contra el señor Ábalos porque se han revelado ante la vergüenza nacional que supone esa reunión con la narco vicepresidenta de Venezuela, que luego más tarde hablaremos aquí para que nos cuente todos los detalles y lo que le puede pasar al señor Ábalos, porque al parecer se podría llegar la condena a 15 años de cárcel. De inhabilitación. De inhabilitación, perdón. Bueno, y con nosotros está pues nuestro querido José Antonio Vera, que vuelve del Mundo al Rojo, además con una corbata roja bien bonita. Claro, claro, yo siempre en sintonía con el programa. Que sí, por cierto, don Jesús, me he enterado de buenas fuentes que ha tenido usted un éxito espectacular en Valencia la semana pasada, audiencia, el programa. Hay que dar la enhorabuena a todos que somos parte del programa. Es cierto, casi un 3% de SAR y más de 136.000 personas. Ha sido el récord en la comunidad valenciana, que luego hay que sumarle Madrid, lo que es Aragón, tanto el streaming como la gente que nos ve por YouTube. Pero es un éxito de todos los que formamos El Mundo al Rojo. Pues enhorabuena para todos, pero particularmente para el director, que por cierto le veo usted incluso más joven desde que toma Colacel. Exactamente, amigos, porque si ustedes quieren estar más joven, para que no tengan problemas en los huesos, en las articulaciones, pues ahí está Colacel Antios. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, del Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto, atención amigos, de 3 envases de otros productos similares. Por eso es importante que compre Colacel. Confíen en Colacel Antios, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas o llamando en el 914460000 y en parafarmaciasdemundonatural.es. Si ustedes quieren estar jóvenes de por vida, tomen Colacel. Y si no lo toman, luego no se quejen, ¿no? Lógicamente. Y vamos a seguir, porque hemos escuchado a nuestra querida Adriana Lastra. Y ha dicho el otro día que el Partido Socialista está estudiando cambiar el Código Penal. ¿Para qué? Para que, si a ustedes se le ocurre decir que la mayoría de los pantanos que hay en España los hizo Franco, pues que vayan a la cárcel. O que la Seguridad Social la hizo Franco, pues usted iría a la cárcel. O que España era la octava potencia industrial del mundo, pues usted irá a la cárcel. Porque el delito de apología del franquismo que plantea Sánchez
Según los expertos juristas, sería inconstitucional. En una democracia no se puede homenajear a dictadores ni a tiranos, defendió Adriana Lastra. Dice que el proyecto de reforma del Código Penal que tiene entre manos el gobierno de Pedro Sánchez, pues lógicamente va a cambiar el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo pues no sea el desayuno informativo de todos los días y por fin sea delito. Atención, que la bachiller dice que por fin va a ser delito contar la historia de España. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa, amigos, es poner a uno como muy malo y a otro como muy bueno. Yo quiero, y tenemos una foto, para que ustedes vean los dictadores. Ahí tienen ustedes la foto con todos los dictadores que mataron más personas en la historia de la humanidad. Véanla tranquilamente esa foto, amigos, porque lógicamente van a ver que las mayorías de los dictadores que más asesinaron son comunistas. Recuérdenla. Ahí tenemos, primero de todo, a Mao Zedong, amigos, que mató, con el puesto número uno, 78 millones de personas. Ole, ¿de qué era? Comunista. Tenemos a Joseph Stalin, que mató a 23 millones de personas, que era comunista. Tenemos a Adolfo Hitler, que mató, bueno, que era del Partido Nacional Socialista, que mató a 17 millones de personas. Y cómo no, también tenemos a Leopoldo II de Bélgica, que mató a 15 millones de personas. Estos que van ahora a la leyenda negra, que se acuerden, los belgas, que mató a 15 millones de personas. Toho, japonés, 5. Luego tenemos en Turquía a Ismail Ebed Pasat, 2,5. A Pol Pot, en Camboya, 1,7. A Kim II Sun, 1,6. Luego ya tenemos a Mejuto Marian, 1,5. Y a Yakubu Combo, que sería 1,1 millones de personas. Pero a pesar de todos estos, amigos, de que la mayoría de los grandes asesinos de la historia son de ideología comunista, pues aquí se va a sancionar a que hable bien de Franco. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué le parece a usted? Que bueno, porque cuente usted la historia y le vayan a meter en la cárcel. ¿Qué le parece esta medida del Partido Socialista? Bueno, la ley de memoria histórica, ya antes, desde el principio, es una ley, por una parte, totalitaria, porque pretende decir a los españoles lo que tienen que leer y que pensar sobre la historia, algo que solo existe en dictaduras tipo Corea del Norte, ¿no? Pero aquí ha cuajado y se ha hecho con el apoyo del PP, por otra parte. En segundo lugar, es una ley falsaria, porque pretende que la guerra se libró entre demócratas y fascistas, cuando la verdad es que el Frente Popular se componía de totalitarios y separatistas, no había un solo demócrata en ellos, y así fue la cosa. Mientras que, como decía Besteiro fue el que mejor analizó al final a lo que había sido la guerra. Dice, hemos sido arrastrados a la mayor aberración política que quizás haya existido en la historia. Y los que han salvado a España de la pesadilla han sido los que se han batido en la gran cruzada anticomintern, o sea, anticomunista. Esto es lo que realmente pasó, y es lo que quiere ocultar esta gente, ¿no? Que lo describía muy bien Gregorio Marañón, cuando decían que era una mezcla de canallas y estúpidos, ¿no? Bueno, por otra parte, digamos que cuando se habla de las víctimas del franquismo, se refieren sobre todo, exagerando muchísimo, a las ejecuciones después de la guerra. Bueno, ¿quiénes fueron ejecutados? Pues fueron ejecutados en torno a 22.000 personas que eran chequistas acusados de, vamos, que habían cometido crímenes espeluznantes, ¿no?, de asesinatos, torturas, etcétera, de un sadismo tremendo. Bueno, pues estas personas fueron, que eran los sicarios del Frente Popular, fueron abandonados por sus jefes, que se largaron al exterior llevándose grandes cantidades de dinero y tesoros expoliados a todo el país. Esta es la realidad del asunto. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué esta gente ahora tiene tanto interés en perseguir a quien cuente la verdad? Pues tiene tanto interés porque no viven en la mentira, sino que viven de la mentira. O sea, ellos se consideran herederos del Frente Popular, que, insisto, fue un conjunto de separatistas y de totalitarios, y que, bueno, se consideran herederos de ello. Entonces, ahora no pueden ir a un sistema como el soviético, pero piensan en un sistema como el de Maduro o cosa por el estilo. Esto hay que pararlo, porque esta panda de sinvergüenzas, porque además sigue usted en la osadía de que un falso doctor
y una panda de cretinas y cretinos completamente ignorantes de la historia, pues se permitan decir a los españoles lo que tienen que leer y que pensar sobre eso. Bueno, hay que decir que yo tengo un poco de culpa en todo eso, porque, verán ustedes, la idea de que la guerra fue entre fascistas y demócratas, eso había calado tanto que a finales del siglo pasado, cuando yo escribí el libro Los orígenes de la guerra civil, que desmentía toda esa historieta, pues no encontraba editor, me costó encontrar editor. Y algunos me decían, sí, sí, su libro es muy interesante, pero mejor vaya a otra editorial. O sea, porque había verdadero miedo, ¿eh? Y esto, pues ya, cuando salió el libro, que tuvo bastante éxito, pues ya alarmó a esta gente. Y posteriormente, cuando salió Los mitos de la guerra civil, que fue un éxito increíble, yo todavía no me asombro de él, pues esto ya todas las alarmas sonaron. Y entonces empezaron a pedir la censura, a decir que estas cosas no se podían permitir, que había que impedir los libros, estos eran los demócratas, ¿no? Y esto, por ejemplo, no solo la izquierda, no solo los sindicatos, que como ahora están tratando de censurar a Vox, a Abascal, no solo los sindicatos, sino también gente de la derecha, democristianos como Javier Tusell, que desde El País, otro órgano de la democracia según ellos, pues decía que había que censurar mis libros y que no debían permitirse. Bueno, pues esto, ¿qué revela? Pues que eran totalmente incapaces de sostener un debate. Claro está, la verdad absoluta no la tiene nadie. Y yo decía, bueno, vamos a debatir esto de manera intelectual y democrática, que es lo que corresponde. No había manera, no había manera, porque no podían realmente debatir. No podían rebatir nada de lo que yo decía, que me basaba sobre todo en sus en testimonios de la izquierda, etcétera. Y como no podían rebatir nada, terminaron con la ley de memoria histórica. Y ahora quieren llevarla más allá, tratando de meter en la cárcel, o sea, considerar delito el decir la verdad. Pero aunque se dijera la mentira, que es lo que ellos dicen constantemente, oiga, usted tiene derecho a mentir todo lo que quiera sobre la historia, se hace constantemente. Ahora bien, hacer de eso una ley que diga que la mentira es lo bueno y la verdad es lo malo, hombre, eso es, ya digo, es tipo Corea del Norte, tipo Venezuela de Maduro y cosas por el estilo. A esta situación nos está llevando esta gentuza. Y hay que pararles, hay que parar los pies, porque es peligrosísimo. Y hay que decir que, ¿por qué? Uno puede preguntarse, ¿y por qué esta gente tiene tanto interés en insistir en que la guerra fue así, que el franquismo fue asado y tal? Pues por una razón muy sencilla, porque si ellos identifican con los demócratas, con los supuestos demócratas del Frente Popular, pues claro, tienen una especie de autoridad moral, ellos son los demócratas y pueden hacer lo que les da la gana. Y lo que les da la gana son leyes como esta, como las de género, son el impulso a los separatismos, son el rescate de la ETA, son este tipo de cosas que han venido haciendo de una manera, o sea, que han cambiado realmente el régimen. O sea, un régimen con estas leyes no es un régimen democrático. Y hay que recordar otra cosa que es fundamental, porque aquí se olvida todo, y es que cuando termina el franquismo se plantea la democracia. Y había dos posturas: democracia desde el franquismo, o sea, con una especie de continuidad histórica, la ley a la ley, o democracia contra el fascismo y desde el Frente Popular. En aquel momento no era posible lo que llaman ahora memoria histórica, porque la gente había vivido el franquismo y sabía perfectamente lo que era y cómo habían vivido. Entonces, la gente votó por abrumadora mayoría a favor de la reforma del franquismo, de la ley a la ley, es decir, la democracia desde el franquismo. Bueno, esa decisión popular abrumadora empezó a ser, digamos, traicionada, empezando por la derecha, que empezó a tratar de olvidar la historia. O sea, olvidar la historia significaba dejar a la izquierda todo el bagaje moral y político para hacer lo que le diera la gana. Y este olvido, que se transformó luego en colaboración con la izquierda, pues es lo que nos ha llevado a esta situación. A esta situación, don Pío, de que compren rápidamente sus libros, porque a lo mejor dentro de poco van a ser ilegales según las leyes de estos partidos social comunista. Por cierto, ¿cómo va la venta de su libro, del último libro? Bueno, va muy bien, está en la segunda edición. Y hay que decir una cosa, que este libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, es el complemento
perfecto del libro Los mitos de la guerra civil. Uh-huh. Es el complemento perfecto porque es un libro que yo creo que no lo pueden rebatir de ninguna de las maneras. Uh-huh. Y por eso van a tratar de, no sé, de a lo mejor de hasta meterme en la cárcel o arruinarme a multas, porque es el método que tienen estos totalitarios, estos sinvergüenzas y estos, en fin, canallas, ¿no? Pues ¿qué le iba a decir a usted? Que al final se iba a convertir en un mártir de la verdad. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y amigos, vamos a cambiar de tema, porque esto era muy importante para que ustedes vean hasta qué límite vaya esta gente. Pero tenemos que hablar de Ábalos, y más concretamente de cómo presume Ábalos, amigos. Cómo presume de que Delsi no pisó el espacio Schengen. Mientras la oposición te gritaba dimisión. Véanlo. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en el espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos, saben ustedes que la cosa no va por ahí. No pisó el espacio Schengen. Y además, la prohibición de entrada en Schengen no impide el tránsito internacional en el modo aéreo. Para poder considerar que la señora Rodríguez hubiera estado en suelo Schengen, tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes o haber pasado una inspección fronteriza en la sala donde permaneció y no se dieron ninguna de las circunstancias. Y esto en barajas... Pues amigos, se lo han escuchado a este señor, pero nosotros tenemos que hablar de que tenemos aquí, además en exclusiva, a don Sergio Cebolla, precisamente para hablar de esa querella contra el señor Ábalos, en la cual, pues, pueden ver ustedes, habrán oído todas las mentiras que ha dicho. Don Sergio, después de escuchar usted a don Ábalos, al ministro de Transporte, vamos a quitarle el don a Ábalos directamente, ¿qué opina? ¿Qué opina? ¿Cómo se puede ser tan descarado? A ver, la decisión del Consejo de Europa es muy clara. No se puede entrar en espacio europeo. Y esta señora entró, sobrevoló espacio europeo para aterrizar en Barajas. Y no puede transitar por territorio europeo y español. Y transitó por espacio. Se bajó del avión, estuvo en la terminal ejecutiva y después se fue en otro avión comercial sin que se le aplicara la ley de extranjería. Eso se llama... Esta señora bajó con sus maletas. Por cierto, las maletas, los indicios dicen que las maletas estaban llenas de oro, que luego desaparecieron, que no se volvieron a reembarcar en otro avión. Pasó, como vimos la semana pasada, pasó la frontera y estuvo en un espacio VIP, pues, porque se lo puso a su disposición el señor Ábalos, en este caso, ¿no? En la terminal ejecutiva estuvo 10 horas y después se marchó sin pasar, sin sellar el pasaporte y sin aplicarle a la ley de extranjería, se marchó en un vuelo comercial. Entonces, es que por el hecho de sobrevolar espacio aéreo, ya está prevaricando. Quien haya autorizado eso, y entendemos que como ministro de Transporte fue Ábalos, prevaricó y tiene que cumplir la ley, porque todos tenemos que cumplir la ley. ¿Qué mensaje le estamos trasladando afuera y hacia adentro a nuestros hijos? Que cualquiera puede hacer moralmente lo que quiera, que un ministro está en la impunidad más absoluta. Es que aquí se trata de que la ley es para todos y para ellos los primeros, y tienen que cumplirla. Según las diligencias solicitadas por usted, por cierto, diligencias urgentes, que ya han puesto usted la demanda hace un tiempecito y todavía no ha respondido. ¿Eso es normal? Cuando supimos por los medios que había riesgo de destruir las pruebas, presentamos ante el Tribunal Supremo una pieza separada de medidas cautelares, las contracautelas, para el aseguramiento de las pruebas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendíamos que los jueces tenían que dar órdenes a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para que incautaran las grabaciones, tanto de dentro como de fuera de la sala VIP, en los registros de vuelo, de entrada y de salida del avión Falcon que llegó Delsi Rodríguez, y del vuelo comercial, los registros, para saber con qué nombre fue en el registro, si salió o no salió. Eso fueron las medidas, que eso fue, pues este lunes hemos presentado una querella, el viernes anterior otra, el lunes anterior presentamos el aseguramiento de pruebas, el lunes de la semana pasada, el viernes de la semana pasada presentamos la querella ante el Tribunal Supremo. Como veíamos que no respondía, el lunes presentamos una querella contra todo aquel funcionario o autoridad que dio la orden
de inaplicar la ley de extranjería sobre Delcy Rodríguez. En su opinión, ¿quién pudo dar la orden para que la policía no cumpliera con su deber? Una máxima autoridad, alguien al que todo el mundo obedecería. Evidentemente nosotros nos dirigimos contra Ábalos porque tenemos, está acreditado y probado y reconocido por él que Delcy Rodríguez estuvo en España y entró en espacio aéreo. Delcy Rodríguez entró, se bajó de ese avión y transitó por el territorio español y se marchó de España y él estuvo y la despidió. Si no conocemos que haya otra autoridad de máximo nivel que estuviera allí. Con lo cual entendemos que el máximo responsable, que sepamos a día de hoy, fruto de la investigación, no hemos reservado el derecho a ampliar nuestra querella contra otros funcionarios o autoridades. Tenemos aquí uno de los mejores periodistas de España, que es don José Antonio Vera, sí. Además, lo puede dar de buena fe, que me está diciendo que hay que hacerte una pregunta. Porque claro, esto que dices es interesante. Hay que tener en cuenta que esta misma semana el diario El País, en primera página, que es algo que llamó la atención, ¿no? Lo que venía a decir es que Ábalos fue allí por un mandato expreso del presidente del gobierno, al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y eso está causando una cierta inquietud interna, parece, dentro del Partido Socialista. Creo que usted conoce bien el Partido Socialista porque, según me informan, militó. Yo milité hasta el 2017, sí. Sí, con Pedro Sánchez. Claro, yo milité en la Federación de Susana Díaz, y con Pedro Sánchez en el 2000, hasta abril del 2017. Entonces conoce usted bien. Pues en este caso, de lo que se decía es que directamente la orden de que Ábalos hiciera esta operación, entre comillas, la da el presidente al margen de Exteriores, que no tenía mucho interés en que Exteriores lo supiera. Y que quien filtra esa información, curiosamente, pues es la gente de Marlaska. O sea, la policía, porque alguien la ha tenido que filtrar. O sea, esto tampoco, en fin, claro. Estas cosas no suceden así porque sí, ¿no? Y bueno, en ese caso, efectivamente, parece que hay una responsabilidad directa del ministro de Fomento, que ya no se llama de Fomento, sino de transporte. Y no sé cuántas cosas más. Agenda urbana, sí. Sí, un montón, pero podría haber otras responsabilidades de personalidades también relevantes. Claro, a la hora de pasar del mundo del periodismo y del mundo de la política al mundo jurídico, yo que me dedico al mundo del derecho, tienes que concretar mucho de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, teníamos que concretar sobre hechos ciertos. ¿Delcy Rodríguez entró en espacio aéreo? Sí. ¿Transitó por territorio español? Sí. ¿Estuvo Ábalos allí? Sí. Pues es que blanco y en botella, es que no hay más. El señor Ábalos lo que sostiene es que, claro, que es una cosa un poco así como increíble, ¿no? O sea, el aeropuerto de Madrid no es Schengen. Pero es que nosotros no hemos entrado a discutir eso. Hemos dicho, es que sobrevolar espacio aéreo, dice la decisión del Consejo de Europa, que está prohibido. Entonces, ya ahí has prevaricado, Ábalos. Ábalos, que has prevaricado ya. Además, es que no vamos a entrar a discutir si eso es Schengen o no es Schengen, que no lo es. Que me da igual. Es que ya has prevaricado. Tienes que cumplir la ley y hacerla cumplir. Y tú no lo has hecho. Cuando ustedes dicen, además, que cuando llegaba el avión, lógicamente ese avión tiene que comunicarse con el controlador aéreo y tiene que dar una serie de códigos de identificación. Oh, efectivamente. Esos códigos de identificación, lógicamente, está previamente ya anunciado y lo sabe el gobierno autorizado. Que va a llegar. Claro, ¿no? Es decir, entre España y Venezuela existen unos convenios bilaterales, como en todos los países, en el que el asunto de exteriores tiene una serie de códigos donde antes de salir de Caracas tienes que comunicar quiénes son las autoridades que van. Y tienes que decir cuándo vas a llegar. Eso que dicen que a mitad de camino supieron, eso no se lo cree nadie, que hablen con cualquier controlador aéreo, especialista de aviación, de que no se lo... bueno, y si fuera así, que hubieran desviado el avión afuera del espacio europeo y no hubiera pasado nada. Si hubiera habido verdadera voluntad de que esta señora no hubiera entrado en espacio aéreo y hubiera habido voluntad de cumplir las sanciones que España se comprometió y se obligó como miembro del Consejo de Europa. Y luego en esta historia, yo quiero que me hable de un tal Coldo, que pasó de ser el chofer de Ábalos, que era el machaca de Ábalos, que ahora es consejero de Renfe, ganando un sueldo increíble, que además ha sido condenado por pegar a la gente directamente. ¿Qué pintaba en esta historia el señor Coldo? Bueno, eso, fruto de las diligencias y de las averiguaciones, se va a saber públicamente todo.
¿Por qué? Porque nosotros, como hemos dicho, hemos pedido una diligencia urgente para que, si ya la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tienen la obligación de cuando hay contenido y material que puede ser objeto de un delito, y lo saben, tienen la obligación de tener la cautela de incautarlo y reservarlo para que no se destruya, ¿no? Y bueno, sabemos que hay asesores, hemos pedido el listado de todos los policías, de todos los guardias civiles, de todos los agentes de seguridad, de todo el personal civil que estuvo allí, de todos los funcionarios, autoridades. Pero eso de, igual no se lo dan, ¿no? Por el tema de la ley de protección de datos. Sí. Eso lo tiene que pedir, su señoría, la sala segunda del Tribunal Supremo y el juzgado de primera instancia. No, a mí no me lo van a dar. Ya. Se lo van a aportar a la causa, que será secreto de sumario, pero nosotros, como querellantes que hemos presentado la querella, tendremos acceso, porque eso necesitamos saber que se identifique y se tome declaración de todos esos señores los días 19 y 20 de enero. Todo eso lo tienen que aportar, que el personal, incluso, digo, si destruyen las pruebas, al final hay mucho personal civil que estuvo allí, que estuvo atendiendo en la sala VIP a la comitiva de Delcy Rodríguez. Están los guardias de seguridad, que ya sabemos que han ido por otros medios a poner ante notario lo que vieron, para que haya constancia notarial. ¿Eh? Y luego, una pregunta, ¿cómo es posible que esta comitiva de la vice en arco de Venezuela pasara unas maletas, ¿vale?, presuntamente, según dicen algunas informaciones, llenas de oro para la embajada de Venezuela, pasaran esas maletas sin ningún tipo de control? Porque en esas maletas puede que haya oro, que habría que declararlo, lógicamente, porque está prohibido pasar más de 10.000 euros. Claro. Puede que haya cocaína, puede que haya armas, puede que haya explosivos, y ahí no ha habido ningún tipo de control. ¿Quién es el responsable de todo eso? El bloqueo de las restricciones por la situación de Venezuela, por delitos contra la democracia de Venezuela, que son las sanciones que Europa, el Consejo de Europa ha puesto, no es solo prohibir la entrada, sobrevolar espacio aéreo, no es solo transitar por espacio europeo, es incautar todo efecto económico que provenga de Venezuela y esté en relación con Venezuela. Uh-huh. O sea que ahí, si se logra demostrar que eso que tú estás diciendo y que toda la prensa se está haciendo eco, es así, estamos hablando que habría vínculos, podría llegar a haber vínculos con el caso que hay en la Audiencia Nacional actualmente sobre el blanqueo de capitales de PDVSA, la petrolera venezolana. Y una última pregunta, porque sé que usted se tiene que marchar urgentemente, y ahí ya tenemos a la persona que está esperando para que coja, precisamente tiene que ir usted a Barajas a coger un avión hacia Sevilla. Igual le lleva coldo, ¿eh? No, en este caso no. Y una última pregunta, ¿puede que vaya más rápido el Departamento de Justicia norteamericano y el Departamento de Tesoro norteamericano pidiendo al señor Ábalos que vaya a declarar para averiguar verdaderamente lo que habló con Delcy Rodríguez? Puede ocurrir que si se demuestra los vínculos con el narcotráfico o blanqueo de capitales, puede haber lo que está diciendo, claro. ¿Y si le detuvieran al señor Ábalos declarando en Estados Unidos, qué es lo que pasaría? Por supuesto, un conflicto internacional, pero eso es siempre y cuando no hubiera actuado los jueces españoles, que se puede dar caso de que actúen y sean más veloces. ¿Y qué posibilidades ve de que prospere realmente la demanda, la denuncia? A ver, la querella que hemos presentado contra Ábalos y contra cualquier funcionario que o autoridad que haya ordenado la inaplicación de la ley de extranjería, entendemos que hay muchos visos de que prospere, porque hay hechos probados y el Código Penal es muy claro. Cuando se inaplica, dictas una resolución injusta, arbitraria, patente, palpable, a sabiendas, y además hay dolo, porque por eso es la mentira de mentir tanto y negar la historia, porque sabes que estás haciendo la sabienda, estás inaplicando la ley a sabienda, eso es un delito de prevaricación de 9 a 15 años de inhabilitación. Y si se vincula con otros, en concurso con otros delitos, pues puedes ir hasta la cárcel, claro, es un tema muy grave. O sea que podría ir a la cárcel, don Sergio. Nos quedaríamos con usted toda la noche, porque es súper interesante lo que usted está diciendo, pero sé que se tiene que marchar. Me tengo que marchar, sí. Muchísimas gracias por haber estado en Micrófonos del Mundo de Rojos. Que sepa que esta es su casa, que cuando usted quiera dar algún tipo de información sobre cómo va la querella, va a tener los micrófonos del Mundo al Rojo abiertos para sobre todo, que los españoles sepan la verdad.
Yo le agradezco mucho porque hay muchísima gente necesitada de saber esa verdad y la libertad de prensa e información es clave. Y os agradezco muchísimo y estaremos aquí cuando nos invitéis. Pues sabe usted que esta es su casa. Muchísimas gracias, don Sergio. Don José Antonio, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? Después de oír esta información. Yo creo que es muy importante que se sepa la verdad, porque aquí el gobierno español y el señor Ábalos podían haber hecho una cosa después de estos comentarios en el sentido de que se evitó una crisis diplomática, etcétera, etcétera. Había una manera de proceder que era muy fácil y que era la más transparente y la mejor, que es explicar a qué se debía, cuál era el conflicto diplomático que se evitó. Usted lo explica. Puede estar equivocado o no, puede tener razón o no, pero lo explica. Y el problema es que no se ha explicado, porque se han empezado a dar informaciones, versiones todas confusas, contradictorias. Las primeras no tienen nada que ver ya con lo último que se ha dicho, que es la versión del diario El País, que reconocía que la reunión ya fue de una hora y pico. O sea, al principio no había habido reunión, luego empezó a haber reunión de unos minutos, de 20 minutos, no, ya es de una hora. Y aparece que en diferentes momentos. Bueno, no sé, yo creo que España, el pueblo español y todos los ciudadanos se merecen que nos cuenten la verdad de este asunto y sería muy fácil que lo hicieran, porque si evidentemente, si es verdad que había un riesgo de un problema gordísimo desde el punto de vista diplomático, si eso se cuenta, pues hombre, uno puede estar a favor o en contra, pero está contando la verdad. Lo que sabemos es que no se ha contado lo que realmente ha pasado allí. No se ha contado y encima no se toman el pelo, que ese es el problema. Yo, claro. Esto, ¿no? Y además con unas formas, porque claro, el tono del ministro... Chulesca. Esto, ya, como... Así de bandarra, ¿no? A mí, lo primero que dice el primer día, es que a mí no me echa nadie. Pero, oiga, esto de que a usted no le echa nadie, pues ya, no sé, en fin, ¿qué es esto? ¿Usted está puesto ahí? ¿Por quién está puesto? Como para que no le puedan remover. ¿Va a ser usted ministro de por vida? Pues no, pues nunca ha habido ningún ministro de por vida, ni un presidente del gobierno. Ellos piensan que sí, que pueden estar ahí, pues no, no se está de por vida. Entonces ese tono, el tono el otro día, otra vez en el Congreso de los Diputados, reiterando, es un tono que no es un tono de una persona que está al servicio de los ciudadanos, que está ejerciendo una tarea de servicio público y que tiene que responder en este caso a lo que le plantea la oposición, porque es su obligación. Explique usted lo que pasó y explíquelo de verdad. Y si quiere diga, pues mire, al principio yo me equivoqué, no quise decirlo porque pensaba que esto iba a perjudicar. Diga lo que quiera, pero diga la verdad de una vez, porque si no al final pues va a venir este señor, Sergio, del partido Laócrata, que no sabía que existía este partido tan interesante en el nombre, la verdad, el partido Laócrata, y le van a poner una demanda y bueno, ya veremos, porque claro, si efectivamente no hubiera nada, pero es que hay cosas raras, porque primero se ha atravesado el espacio aéreo, luego se han bajado aquí, han llegado con las maletas y bueno, y se han contado muchas mentiras que es importante que se aclaren. Pues amigos, han escuchado a José Antonio Vera, pero tenemos que hablar de la exclusiva que ha dado esta semana don Carlos Cuesta en OK Diario, que dice lo siguiente: un testigo declara ante notario que Delsi pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros llenos de maletas en España. La primera pregunta, ¿qué llevaban esas maletas? Pero yo creo que más que hablar yo sobre esta noticia, es mejor que hable con nosotros nuestro querido compañero don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues, Carlos, impacientes que nos cuentes exactamente en qué consiste esta noticia, lo que ha visto este señor y, digamos, este nuevo descubrimiento de este caso Ábalos, pues, ¿a dónde nos puede llevar? Sí, pues, fijaos que además yo creo que lo importante de este testimonio es el valor que tiene esta persona, porque es una persona que estuvo ahí delante mientras ocurría toda la famosa historia del Delsigate y que además empieza a confirmar y empieza a cerrar el puzzle de cosas que ya se habían ido viendo, ¿no? Pero claro, en esta ocasión con una persona que está dentro y que además no solamente hace esas declaraciones, sino que las eleva, hace pública ante notario, de forma que lo que está avisando ya es, oiga, evidentemente si alguien quiere un testimonio, si esto se judicializa, que ya va a empezar a judicializarse, aquí estoy yo puedo contar lo que ocurra, ¿no? Y el problema de estas declaraciones es que van en contra prácticamente de todas las versiones oficiales, y mira que ha habido versiones oficiales. Entonces, primer gran tabú que parecía que estaba inscrito, que Delsi Rodríguez no llegó a territorio español. Bueno, nosotros, yo quiero recordar que yo en persona, vamos, me metí en las zonas donde estuvo Delsi Rodríguez, en esas zonas VIP, y evidentemente esas zonas VIP, si llegas ahí y lo compruebas in situ,
descubres inmediatamente que están en territorio español. ¿Por qué decimos que están en territorio español? Porque están a la zona española, en la zona española, desde el arco de control fronterizo. Entonces, tú puedes llegar a ellas sin enseñar ningún pasaporte, ningún DNI, porque es España. Bueno, este testigo que estuvo allí delante narra hora por hora, minuto por minuto, cómo fue la historia, ¿no? La historia comienza más o menos a medianoche. A partir de esa medianoche aparece el famoso vuelo, el Falcon 900, que trae desde Caracas a Delcy Rodríguez más todo el pasaje venezolano. Ahí se produce una primera escena en la cual 12 y cuarto, 12 y 10, 12 y cuarto, aparece Ábalos. Cuando llega el ministro Ábalos, ya hay una especie de cordón policial rodeando el avión, y ese cordón policial está compuesto por entre 21 agentes y 30 agentes. Más o menos dos tercios de esos agentes correspondían a Policía Nacional, un tercio más o menos correspondía a Guardia Civil. La primera escena que se observa, y la narra él, porque está delante en el momento en el que suceden todos estos hechos, es que el propio Ábalos, acompañado de Koldo García de Izaguirre, deciden cruzar precisamente a esa zona, lo que llaman zona tierra, hacia zona aire, que es zona restringida, y pretenden cruzar, y de hecho en un primer momento parece que lo consiguen, sin identificarse. Posteriormente, evidentemente, el control que había ya allí les pide acreditación, hay una especie de semi… bueno, pues si lo tienen que presentar, no lo tienen que presentar, pero descubren que las puertas están en ese momento cerradas. Lo que llaman ellos el filtro está cerrado. Como está cerrado, no tiene ningún sentido que sigan intentando pasar. En ese momento se vuelven Ábalos y su acompañante y mantienen una conversación dentro de ese hall, repito, que es zona española, con los representantes de la policía. Había tres mandos potentes de la policía y el resto de agentes ya de menor graduación. Y una vez identificados, una vez hablados con los representantes, con los mandos de la policía, se decide que sí que pueden pasar. Y en ese momento se abre ese filtro y pasan a la zona aire, a la zona restringida. Ahí es donde el ministro accede y habla directamente, sube al avión y habla con Delcy Rodríguez. Hay que recordar que durante todo este tiempo se nos han contado una serie de historias de que si subió simplemente para hablar con Félix Plasencia, el ministro de Turismo venezolano, pero que no habló con ella, falso, que subió exclusivamente para decirle que no podía bajar, falso porque bajó, que subió simplemente para explicarle cuál era el protocolo y que posteriormente se marchó, falso también, porque lo que se narra es que pasada una hora, más o menos, y rondando la 1:30 de la mañana, vuelve el ministro Ábalos con su acompañante y con algunos otros acompañantes policiales y vuelven ya directamente con el pasaje venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Y en ese momento cruzan el arco fronterizo español, donde es facilísimo saber qué es España, básicamente porque está la bandera, porque pone control policial, porque pone aduana, porque pone custom. Vamos, no ver que a partir de ese punto es España implicaría estar ciego y tener un cinismo absoluto. Y lo cruzan. Lo cruza una primera persona, un venezolano, al que se le para y se le dice no puedes pasar sin identificarte. Lo pasa Delcy Rodríguez, esta sí por indicación y que no se identifique y no se identifica. Y lo pasan los famosos dos carros de maletas sin comprobar. Al resto del pasaje venezolano sí se le pide identificación. A partir de ahí empieza una segunda fase, desde la 1:30 más o menos hasta las 2:15, en las cuales en esos 45 minutos... hay un intento por parte de Ábalos y por parte de Koldo García Izaguirre, que es el que hasta hace nada ha sido escolta de Ábalos y posteriormente ha sido introducido a partir de noviembre del año pasado, es decir, hace nada, como consejero de Renfe Mercancías. Un detalle a tener en cuenta. A partir de ese momento se entabla una conversación con la tripulación del vuelo Falcon 900, del aparato Falcon 900, que traía a Delcy Rodríguez y al pasaje venezolano, porque Ábalos pretende que se den media vuelta, es decir, que vuelvan a montarse en el avión y que se marchen lo antes posible. Esta conversación finaliza hacia las 2:15, momento en el que el ministro Ábalos ya se marcha y deja allí presente a Koldo García Izaguirre, que es su escolta, o lo era, porque realmente en el momento en el que suceden todos estos hechos, hay que recordar que ha sido ya en enero, ergo ya era consejero de Renfe Mercancías. Una gran pregunta que hace un consejero de Renfe Mercancías en esta dedicación. Bueno, no consiguen convencer a la tripulación del Falcon 900 porque les explican que por la normativa aérea tienen que mantenerse durante unas horas de descanso y no pueden empalmar directamente turnos de vuelo, porque los sancionados serían ellos y se paraliza, por lo tanto, esa discusión. Y entonces es ya cuando toman la decisión de que se alojen definitivamente hasta las 7 más o menos, 6 y pico, 7 de la mañana, en las salas Zona VIP. Ahí hay dos salas. Puramente VIP y una tercera que realmente también es VIP, pero que está pensada no para el pasaje, sino para la tripulación. Y como narra el testigo, durante todo ese tiempo van deambulando y van transitando de una zona a otra. ¿Cuál es la nota característica de esas tres áreas? Bueno, pues de las dos salas propiamente VIP más la sala VIP para tripulación,
tienen una connotación evidente, y es que todas están al lado español del control fronterizo. Todas. Es literalmente imposible acceder a ellas, a menos que entres rompiendo las ventanas o haciendo un agujero en la pared. Es imposible porque no tienen acceso desde pistas. Ergo, no es zona aire, no es zona restringida, no es zona... Aquí hay discusión sobre si eso se le puede llamar zona internacional, porque hay muchos expertos en derecho que están diciendo que incluso el aire es zona española. Pero bueno, en este caso no hay ninguna discusión. Eso está al otro lado del control fronterizo. Ergo, eso es zona España. Ergo, entraron en España... Y, por lo tanto, se violaron las sanciones de la Unión Europea que impiden que la mano derecha de Nicolás Maduro, de un dictador que tiene en estos momentos una narcodictadura asesina, y ella está metida dentro de las sanciones de la Unión Europea por violar derechos humanos, no hay ninguna duda de que estuvo violando esas sanciones porque estuvo en territorio español. Pues, Carlos, yo creo que ha quedado perfectamente detallada la noticia, una explicación soberbia por tu parte. Te felicitamos por esta exclusiva, porque yo creo que los españoles tienen que saber la verdad, y has puesto pues un foco más en saber la verdad de toda esta trama, de todo este contubernio del caso Ábalos de Desi Rodríguez. Mañana te vemos en el mundo con España Cuesta a las 22 horas. Como me lo pongas fácil, te haces doblete, ¿eh? No te digo más. Carlos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Amigos, lo cierto es que cuando se explica las cosas con tanto detalle, todavía a uno se le queda más, digamos, el cuerpo helado. Pero vamos a saludar, que ya se ha incorporado a este grupo del Mundo Rojo, al doctor José María Aguilar. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Jesús Ángel, fenomenal. Le voy a hacer encantado una pregunta de estar aquí, a bocajarro directamente. Después de oír lo que ha contado Carlos Cuesta, con todo tipo de detalles, ¿qué es lo que ese testigo presencial ha declarado ante un notario? ¿Queda alguna duda de que aquí se ha cometido una serie de infracciones administrativas, penales, de todo tipo, y esta gente miente como bellacos para no dar la cara? En efecto, usted ha dicho la palabra, mentir como bellaco. Y es la manera de mentir el doctor, del señor Ábalos, la manera de mentir de un bellaco, contra toda evidencia, contra toda lógica, como muy señalaba don José Antonio Vera, contra la estética de un ministro y la moral que ha de tener un servidor del Estado y la moral. Esto es lo que representa el señor Ábalos, el antipolítico, el antiministro. Pero claro, ¿de qué gobierno forma parte? Es un gobierno que ya preocupa no solo a los españoles, a la mayoría de los españoles, sino fuera de España. Un gobierno de este corte en un país europeo que forma parte de la OTAN, aliado de los Estados Unidos, es una preocupación enorme para todos. Un gobierno con un presidente vendido al narcotráfico, con un expresidente del gobierno de España socialista, el señor Zapatero, vendido a la coca, un cocalero ya demostrado, claro, produce una preocupación inmensa, ¿no? Ese es el punto fundamental. Naturalmente, este delito que han cometido, este conjunto irregular de esos delitos, son muy, muy pequeños con los que pueden cometer. Ya hemos visto cómo han recibido los amigos del señor Pablo Iglesias al señor Guaidó al llegar a Venezuela, a Caracas, han secuestrado a su tío, sí, pero no me lo han atacado. No me adelanta de usted la noticia. Sí, perdón, así que, claro, mi impresión es que este va a ser, aunque es un asunto de una gran relevancia internacional, porque pone en evidencia el carácter de estos gobiernos, desacredita a España de una manera enorme, y esto naturalmente hay que pararlo. Lo decía muy bien don Pío Moa en la entrevista también, tenemos que parar la deriva chavista, totalitaria, que nos quieren imponer aquí, es que nada bueno puede venir de esta gente. Esto podía, don José María, esto podía parecer increíble, pero esta semana don Luis María Anson, que siempre es una persona que, en fin, por su relevancia y su trayectoria, pues todo lo que dice, lo dice siempre con consistencia y con mucho sentido común, claro, es que ponía el acento en el hecho de que hoy ya, de hecho, el gobierno de España ya forma parte de aquel foro de Sao Paulo que ha salido aquí a colación en más de una ocasión, organizado por Lula y por Fidel Castro, y que engloba una serie de países latinoamericanos, como pueden ser en este caso México. Y esta semana hemos tenido también la noticia de la reunión que ha habido de Pablo Iglesias, de Sánchez con López Obrador. Es decir, aquí se ha generado ya este bloque
un bloque, que es el bloque del Foro de Sao Paulo, que ahora se habría transformado en Foro de Puebla. En Foro de Puebla, al que de una forma clara y con mucha más consistencia, desde la incorporación al gobierno de Pablo Iglesias, pertenece ya España. Y que este bloque lo que quiere es un cambio completo de las naciones en las que convivimos, pues millones de personas en todo el mundo, porque somos 570 millones de personas que hablamos la misma lengua, y si sumamos a Brasil, que son 200 y pico, pues estamos en los 700 millones. Oiga, lo que se pretende ahí, que era la filosofía del Foro de Sao Paulo, al que nosotros nos sumamos, es transformar completamente, y que en estos países, como ha ocurrido en Venezuela, cuando se instaure ya un gobierno de corte, ellos dicen que democrático, sabemos que no es nada democrático, que evolucionan hacia dictaduras y hacia tiranías, que esos gobiernos permanezcan ya para siempre, es decir, que no los mueva nadie. Y bueno, en fin, decisiones como estas que estamos viendo, y como esto que se comentaba usted al principio sobre una ley que parece también una cosa un poco increíble, una ley para perseguir a las personas que hagan apología del franquismo, oiga, y a los que están no haciendo apología, sino que están metidos en el independentismo, o han sido terroristas directamente, ¿a esto qué pasa? ¿Que los absolvemos? No, los metemos en el gobierno. ¿Los metemos en el gobierno? Oiga, está el mundo al revés, ¿no? Aparte de rojo es al revés. Exactamente. Sí, sí. Pues amigos, estaba hablando don José Antonio Vera precisamente de ese Foro de San Pablo, del Foro de Puebla, de esos países pues que definen el totalitarismo. Y yo quiero que vean cómo el gobierno de Falconetti está defendiendo o está del lado de esa narcodictadura. Y más concretamente quiero que vean cómo fue recibido Guaidó en el aeropuerto de Caracas por estas bestias pardas, amigos. Vean ustedes las imágenes. Patriota luchador, que vamos a salir adelante y van a tener como lo que quieren. ¡Bravo! El show de las personas que ven de que todo el restaurante, pero también. Ustedes como el narcoestado de Maduro pues había mandado a sus secuaces para pues increpar al señor Guaidó, pero también había gente que vino a recibirle y a felicitarle por esa gira internacional. La han recibido los principales países del mundo menos Falconetti, esto es importante. En Venezuela, amigos, estamos viviendo momentos, o se están viviendo momentos dramáticos. Y cuando uno tiene un presidente del gobierno que no se puede fiar porque es un mentiroso o un traidor, pues dice cosas como la siguiente. Miren ustedes cómo Pedro Sánchez, de reconocer a Guaidó, pasa a ponerse de rodillas ante Maduro y decir que Guaidó es el jefe de la oposición y no el legítimo presidente de Venezuela. Vean el vídeo. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición.
Pues hay que repetirlo. Hay que repetirlo dos veces porque uno no se lo cree todavía cómo se puede tener esta catadura moral. Pero claro, cuando eres un doctor cum laude, como Pedro Sánchez, pues todo está permitido. Doctor, ¿qué opina usted? Otra es la retractación de un mentiroso y que ha caído en manos del dinero, de la influencia política, del dinero procedente de ese grupo al que se refería don José Antonio Vera, ¿no? de ese grupo de narcoestados, de estados de corte populista, totalitario, que han formado una serie de tiranías que podemos calificar sin ninguna duda de criminales, puesto que los crímenes están a la vista, y es tremendo. En estos momentos el señor Sánchez es otro vendido más, es otra persona que después de sus erráticos decisiones y de su pésima elección como compañero de viaje del señor don Pablo Iglesias, una criatura del narcoestado bolivariano, una criatura que se dedica a predicar el odio, a incitar la violencia, y que, en cuyas manos, y seguramente si la deriva del gobierno español es similar a la que ocurrió en Venezuela, pues vamos a ver jaurías similares a las que ha recibido al señor Guaidó en Venezuela, actuando en España. Muy recientemente ha llamado a levantarse. Bueno, jaurías ya hemos visto en Cataluña, claro, hemos visto en Alsasua cómo maltratan a la policía, las vemos aquí en Madrid, hemos visto en Lavapiés, en Centro, etcétera, como estas jaurías que han sido lanzadas a las calles, claro, como por el señor, por el vicepresidente del gobierno, exacto, español. Sí, ya sí, en su momento, ya las ha lanzado. Por supuesto, se ha alineado al lado de terroristas, de criminales, de asesinos, de traficantes de drogas. Eso es lo que sí, porque hay que recordar que cuando se hacían aquellos escraches a los ministros, a la vicepresidenta del gobierno del PP y a los ministros del PP, aquello, el señor vicepresidente ahora del gobierno, le llamaba que era como jarabe democrático, ¿no? O sea, sí, eso está bien. Ahora, no lo haga usted en sentido contrario, porque entonces eso será una manifestación del fascismo, ¿no? De los fascistas, claro, que efectivamente no pueden hacer eso y ellos sí. Hay que tener, no hay que perder este asunto de vista, porque efectivamente ahora ya en ese bloque tan potente, está un país que ya lleva 60 años de dictadura, como es Cuba, la dictadura en que se ha convertido Venezuela. Nicaragua no sale. Ya no sale de ser un régimen que es un régimen socialista, porque cuando se entra ahí a veces es complicado salir. Y tenemos en ese bloque al señor López Obrador, populismo socialista al máximo en México, y Argentina, que está instalado en el peronismo socialista. Y lo que faltaba es que efectivamente un país al otro lado del Atlántico, como en España, un país de la Unión Europea, se alineara con esas posiciones, porque claro, solamente uno puede entender que eso es así cuando se analizan las declaraciones del presidente del gobierno, ahora llamando líder de la oposición a quien antes era el presidente encargado. Sí. Pero claro, es que el líder de la oposición le llamaba también Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya dijo que era uno de los jefes de la oposición. No es el presidente encargado, sino es uno de los jefes de la oposición. Bueno, pues ahora el señor Sánchez, no sabemos si se hace lo que le dice Pablo Iglesias, pero lo cierto y verdad, sí, sí, es que coinciden absolutamente en todo. Y ahí a mí me da la sensación de que eso no se trata de un error, sino que es algo perfectamente marcado y es una línea estratégica. Es decir, lo de Delcy llegando aquí no es casualidad. Estas declaraciones en favor de, bueno, no en favor de Maduro, pero tampoco tampoco en contra. Es decir, aquí sí, se está satanizando al presidente democrático, al presidente encargado de Venezuela, como es el señor Guaidó, y por tanto se está entronizando y se está dando pues toda se le está considerando oficialmente a una persona que está abanderando un régimen que es tiránico, que persigue a la oposición, que se manifiesta con violencia contra las personas que piden democracia en las calles y que no deja que la oposición o que los partidos de la oposición se puedan expresar con libertad en las calles de Venezuela y de una forma y en unas elecciones democráticas libres. Pues amigos, lo cierto que esto es un contubernio que
tiene otros protagonistas. Y uno de los protagonistas principales de este contubernio es el embajador de la narcodictadura de Venezuela. Estamos hablando que el embajador, en este caso el expresidente del gobierno de España, señor Zapatero, pues el gobierno de Donald Trump estudia sancionar a Zapatero tras reunirse con Maduro. Ahí usted tiene la noticia de Distrito Televisión. La estrecha relación entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro acrecenta el recelo de los Estados Unidos hacia la figura del socialista, a quien estudian sancionar. Esta decisión se estaría analizando después de conocer que Rodríguez Zapatero mantuvo una nueva reunión con el mandatario venezolano en el Palacio de Miraflores de Caracas. Al parecer, Rodríguez Zapatero se valió del pasaporte diplomático para entrar y salir del país. En concreto, a pregunta de los periodistas, dice que lo utiliza el personal, pero al parecer el señor Zapatero está utilizando un pasaporte diplomático, amigos, para relacionarse con la narcodictadura. Y Estados Unidos ya está harto de este señor, porque es el enlace, es el pegamento entre el gobierno de España y la narcodictadura venezolana. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, desde la Gran Manzana, ¿están ya un poco hartos las autoridades norteamericanas de ver cómo el expresidente del gobierno español le blanquea la cara a un tirano como Maduro? Sí, pareciera que sí. Hay varios elementos que nos llevan a, por lo menos, concluir que hay averiguaciones abiertas. Tuvimos oportunidad de conversar con dos de las fuentes de Washington que nos aseguran que dentro de la línea de las sanciones a todos aquellos que colaboren con el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos está revisando nuevos prospectos, entre los cuales hay españoles, y se destaca justamente la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él ha sido señalado en varias oportunidades de ser prácticamente la línea conductora para buscar espacio entre el régimen y otros grupos de interés internacional, y para obviamente ampliar el tiempo, jugar con procesos de elecciones o con negociaciones que nunca llegan a nada. El gobierno de los Estados Unidos está al tanto de esa situación, y el presidente Donald Trump ha dicho en varias oportunidades, así como también otros de sus voceros, que están dispuestos a callar o por lo menos a castigar todos aquellos que contribuyan a que el régimen de Maduro se mantenga en el poder, y el caso del expresidente Rodríguez Zapatero pareciera ser uno de esos. En Estados Unidos se está investigando, por medio de la DEA, del FBI, pues la relación clara y abierta de el gobierno venezolano con los cárteles de la droga. Por lo tanto, ¿se podría meter en este paquete al señor Zapatero, ya que está colaborando abiertamente con este narcoestado, y que fuera llamado a declarar tanto por el Departamento del Tesoro o con el Departamento de Justicia norteamericano para, una vez allí en Estados Unidos, pues cazarle? En ese aspecto en particular todavía no tenemos ningún tipo de información que conforme dicha hipótesis. Lo que sí sabemos es que existe una amplia investigación, y esto viene desde el año 2015 en adelante, sobre vinculaciones que tiene no solamente el presidente actual del régimen Nicolás Maduro, sino sus más cercanos colaboradores, con la empresa del narcotráfico. Recuerdo que cuando estábamos dando cobertura al juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que fueron juzgados y condenados por delitos del narcotráfico acá en la ciudad de Nueva York, tuvimos oportunidad de escuchar al mismo fiscal de Distrito Sur, que señalaba que el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba vinculado de hecho y de derecho con el narcotráfico. Esas investigaciones prosiguieron, estamos en el año 2020, y hemos sabido por diversas fuentes que esas investigaciones se ampliaron
hay una búsqueda, si se quiere, de elementos legales. Sé que hay también casos relacionados con Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen, así como también con Tarela y Samín, y con otros personeros de alto nivel que han estado vinculados a organizaciones criminales de manera directa, y muchos de ellos operando en negocios irregulares, entre los cuales pues se destaca justamente el narcotráfico. Sabemos que va a haber nuevas acciones, las estamos esperando. Afortunadamente estamos acá en la ciudad de Nueva York, donde se desarrollan los casos más importantes de narcotráfico, así que les estaré comunicando en la medida en que se vayan desarrollando esos acontecimientos. Yo sé que España está tratando, el gobierno de España está tratando de mantener una relación muy estable con el gobierno de los Estados Unidos, y hasta el momento pues no se ha dado a conocer oficialmente que haya ningún tipo de acción ni contra el ministro Ábalos ni contra Pablo Iglesias y otros, pero sí sabemos que hay una investigación sobre el uso del dinero proveniente del narcotráfico a favor del pago de campañas electorales. Ya lo hemos visto en todo el cono centroamericano y también en Sudamérica. El gobierno de los Estados Unidos ha dado respuestas contundentes ante la política de evitar que el narcotráfico pague los gobiernos y pague las campañas de los aspirantes a la presidencia. Justamente esta semana tuve oportunidad de estar presente en una sanción de 15 años de cárcel a un candidato a la presidencia de Guatemala que se vinculó con el cartel de Sinaloa para pagar su campaña y para ofrecerle espacios en el gobierno. Y el juez de la causa, cuando estaba dando la sentencia, señaló que la ley de los Estados Unidos y todas las autoridades tienen la disposición de castigar a todo aquel que utilice dinero del narcotráfico para llegar a puestos políticos, sin distingo de religión, sin distingo de partido, sin distingo de colores. Y eso es lo que nos hace pensar, dentro de otras líneas de investigación, que definitivamente todo aquel político que haya tomado dinero del narcotráfico, y particularmente si ese dinero estuvo dentro del sistema financiero norteamericano, va a ser investigado y va a recibir un castigo, porque las autoridades norteamericanas tienen entre sus líneas de acción justamente buscar a aquellos que se benefician del narcotráfico para tomar el poder político. Lo cierto es que yo creo que has dejado la clave. La clave es que se averigüe ese dinero que supuestamente ha llegado desde Venezuela, y como todos sabemos, en Venezuela es un narcoestado, y ese dinero ha llegado a algún partido que otro aquí en España. Maybor, muchísimas gracias. Quería antes de despedirme, quería decirte algo. Tuvimos oportunidad de entrevistar hoy a la canciller de España, a la señora Arancha, que estaba en la ONU, ¿sí? Y ella hizo especial hincapié en que el gobierno de Sánchez quiere mantener una relación sólida con el gobierno de los Estados Unidos, y se empeñó en repetirlo de múltiples maneras para que quedara claro. Y dijo que estaba haciendo todo lo posible para que se solidificaran esas relaciones, a la vez que dijo también que para su gobierno Juan Guaidó tenía dos cargos: el de presidente encargado, respetado y reconsiderado por muchos miembros de la comunidad internacional, incluyendo España, pero que también era el líder de la oposición, y se negó a tocar el tema en otras profundidades. Pues la de mal anda la canciller española que has entrevistado, cuando el gobierno de España está casi de rodillas con una narcodictadura como Venezuela para que llevase bien con Estados Unidos. Maybor, muchísimas gracias por haber estado en micrófonos del Mundo al Rojo. Un gran saludo, estamos a la orden. Un fuerte saludo a ti y a todos los amigos que nos ven desde Nueva York. 30 segundos para hablar de este tema. Muy rápido, doctor. Bueno, son evidentes las conexiones del narcotráfico, claro, ahí son transparentes con Venezuela, y son traslúcidas también las relaciones
de Venezuela con Podemos, con el grupo Podemita. Ahora, en la coalición del Partido Socialista con Podemos y la deriva Podemita del gobierno español, la deriva Podemita de Sánchez, hace pensar que también el señor Sánchez empieza a entrar en la órbita de ese dinero siniestro. Yo le voy a hacer, le voy a poner una serie de premisas. Usted imagínese que hay un estado X. Ese estado se convierte en una narcodictadura. Ese estado coge a un partido político español y le empieza a financiar para promover el comunismo en España. Lógicamente, si ese estado es una narcodictadura, ¿de dónde viene el dinero que ese estado le ha dado al partido español? No, está claro. Eso simplemente viene de donde viene y parece que es así. Simplemente, de la hoja de coca. Claro, simplemente eso lo que pasa es que son cuestiones que hay que demostrar, negro sobre blanco, que en eso está ya, digamos que hay personas que han iniciado procedimientos encaminados a ello y también está la justicia. Por tanto, que se aclare y que se diga toda la verdad al respecto. Yo sí quería decir una cuestión sobre el tema de Zapatero. Zapatero se debe hacer mirar sus gestiones. No puede ser que él sea una persona bendecida de quien habla maravillosamente bien el régimen, el tirano, la dictadura venezolana, y que la oposición, que es democrática, que lo que quiere son unas elecciones libres, no le quieran ni recibir ni quieran hablar con él. Él se considera que es una persona neutral. Oiga, usted no es una persona neutral en la medida en que solamente una de las partes le aprueba y le bendice, porque los otros no le consideran que usted sea una persona neutral. Por tanto, se tiene que hacer mirar cuáles son sus gestiones, qué es lo que está haciendo, porque da la sensación de que efectivamente, como dicen algunos, está al servicio, en este caso no al servicio, pero por lo menos está trabajando en sintonía con Maduro, y eso verdaderamente es muy preocupante para una persona que ha sido presidente del Gobierno de España. Pues han escuchado ustedes a nuestros invitados. Amigos, nos vamos a ir a publicidad y vamos a volver para hablar del coronavirus. Tenemos imágenes, tenemos un reportaje, que hay que ponerlo en cuarentena, lógicamente, en el cual nos dicen que presuntamente el coronavirus fue creado por un laboratorio, que el coronavirus fue patentado, amigos, y que al parecer, cuando ya estaba creado el coronavirus, ya tenía preparado ese laboratorio la vacuna. ¿Esto será verdad? ¿Esto será mentira? Lo sabrán ustedes después de la publicidad. Yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca, ¿no? Que es falso. Pero Sánchez. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate.